Ramírez a Mate News. En la entrevista de anoche con Luis Majul hubo un momento en el que Sergio Massa logró meter bocado y anunció que el Fondo Monetario Internacional a fin de mes va a empezar una investigación para saber a dónde fue efectivamente toda esa deuda, toda esa plata que desembolsó el organismo en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que se va a develar el misterio que nos tiene en vilo desde hace 5 años. ¿Qué pasó con la mamá de Luis Miguel? Terrible también lo del Fondo Monetario. Más asustado que un nene en un cumple animado por Javier Milei, ni bien vio la nota, Mauricio criticó por Twitter la gestión de Massa en economía y le atribuyó balbuceos. Mauricio. Macri. Mauricio Macri. Se puso a catar balbuceos. Bueno, otra que se manifestó en una catarata de tweets fue Esmeralda Mitre, accionista del diario La Nación, que dijo que lo de Majul era vergonzoso, y eso que ni siquiera estaba mirando la entrevista con Massa. También los diputados del peronismo schiaretiano, Alejandro Topo Rodríguez y Natalia de la Sota, quienes ya manifestaron su apoyo a Massa, presentaron un proyecto para que el gobierno le exija al fondo una investigación sobre el destino de esa guita. Seguramente respondan sobre el destino con frases de sobrecito de azúcar del tipo los dólares abandonaron su zona de confort. Massa también afirmó que a fines de 2024 levantaría el cepo porque, según sus cálculos, ya tendríamos dólares suficientes para poder afrontar la demanda. Como dice el piberío ahora, ¿se podrán? En la entrevista, Sergio también volvió a reafirmar que Cristina no tendrá ningún tipo de decisión ni lugar en su gobierno, mucho menos ahora que lanzó su carrera como TikToker. Las poderosas chicas del poder legislativo. Entre los gritos de Majul también logramos escuchar que Massa anunció el traspaso del 1.300.000 programas Potenciar Trabajo del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social al del Ministerio de Trabajo a partir de 2024. Esto con el aval de la Secretaría de Economía Social, liderada por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, y también con el visto bueno de organizaciones como UTEP y Barrios de Pie. Los planes pasarán a formar parte del programa Inclusión Laboral, supuestamente con el fin de articular con empresas del sector privado y capacitar a los que los reciben. El que no lo tomó bien fue Eduardo Beliboni, líder del Polo Obrero, quien calificó la medida como un ataque a la Organización Popular de los Barrios. El Sergio de la Gente no respondió al asunto porque sigue de campaña. La semana pasada anduvo por el Festival de Cine de Mar del Plata, ayer estuvo por Santa Fe y hoy anda por Córdoba para anunciar la llegada de la tarjeta Sube a 7 ciudades de la provincia. Les tiro una posibilidad que mezcla turismo con transporte. Córdoba te la sube. Como el romance entre Macri y Milei se llevó puestos a varios legisladores de La Libertad Avanza, Milei convocó para esta misma noche a una reunión de emergencia con los que quedaron. La verdad, esta campaña le está saliendo un ojo de la cara. Se le están yendo todos los políticos de su riñón. Es que saben que no tiene buen corazón. Va a tener que seguir solo, haciendo todo a pulmón. Che, ¿puede ser que Lerner predijo la etapa libertaria del capitalismo? Ahora sí es el fin de la historia. Después del comunicado de la semana pasada en el que 8 integrantes de su fuerza, entre diputados nacionales, provinciales y parlamentarios del Mercosur, se rajaban del bloque, Milei convocó esta reunión ante el rumor de que se viene una nueva fuga de cerebros. Y no va que justo unas horas antes del mítin, otros 8 legisladores, esta vez todos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza en total sumó 13 electos, emitieron un comunicado en el que manifiestan su disgusto por la alianza Macri-Milei y llaman al PRO Juntos por el Cambio, pero ratifican su pertenencia al bloque, porque mejor que renunciar es apretar. Anoche, Milei en La Nación Más dijo que Lula está financiando a Massa para hacer una campaña del miedo y que no lo dice él, sino gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil, o sea, digamos, fuentes confiables. Y entre esas cosas a las que llaman campaña del miedo, cuando es más que nada leer en voz alta su plataforma de campaña, dijo que no es cierto que si gana el boleto de colectivo se vaya a ir a 1.100 pesos, que recién cuando mejoren los ingresos va a ocurrir la tal recalibración tarifaria, aunque con ese nombre ya me dan ganas de agarrar fuerte mi billetera. Milei también dijo que los efectos más fuertes de su proyecto podrían verse de acá a 15 años y que para ese entonces seríamos parecidos a España o Italia, pero que dentro de 25 años Argentina podría ser como Alemania.
la de 1939. También dijo que es mentira que vaya a tocar las jubilaciones porque son un derecho adquirido y que la educación también va a seguir siendo pública porque depende de las provincias y porque si la sociedad quiso que sea pública, así seguirá. Y cuando le preguntaron si se eliminarán los subsidios, dijo que se va a recalibrar la ecuación económica financiera, que en español significa que para calentarnos en invierno vamos a tener que prender fuego el parquet. Al final Milei era el primer peronista. Eso sí, Milei dijo que lo que no se negocia es el cierre del Banco Central porque lo que hace el Banco Central es robar y robar está mal. Atención inmobiliaria, mucho cuidado con la que se les viene. También se viralizó un posteo de Victoria Villarruel del año pasado en el que con su tradicional cara de ángel pedía la vuelta del servicio militar obligatorio, aunque después de la reacción masiva aseguró que no es aplicable en el contexto actual. El contexto actual, la democracia. Pero ya que estaba en el centro de la polémica, aprovechó para repetir que para ella las indemnizaciones a las víctimas de delitos de lesa humanidad son un curro y que se le dieron a personas por supuestas desapariciones de los 70. Ojalá pudieran aparecer para desmentirte, Victoria. Y ya que estamos en este tema, Página 12 retomó una entrevista a la militante provida y promilico Cecilia Pando, en la que contaba que conoce a Villarruel desde hace 18 años, que formaron una asociación para proteger a los militares que estaban ilegalmente detenidos y que fue Villarruel quien la llevó a la cárcel a conocer a los represores de la última dictadura. Te digo, esa yunta da ganas de ir a tomar el té, pero con Gilla Murano. Por último, este miércoles es el debate de vicepresidentes que organiza A Dos Voces en TN, así que veremos nuevamente a Villarruel versus Agustín Rossi, que en la antesala dijo que Victoria lo eligió como enemigo y eso lo reconforta consigo mismo, mientras que Victoria Villarruel dijo que a Rossi jamás lo votaría. Bueno, técnicamente, si fuera por ella, nadie tendría que votar. Información importantísima, hablando de debates, este domingo nos juntamos, como siempre, como hicimos el 1 y el 8 de octubre, a ver el debate, esta vez de cara al balotaje, Sergio Massa y Javier Milei. Sabemos lo que hay en juego en esta elección, que es muchísimo, lo explicitamos hasta el cansancio, pero además de eso va a ser un debate muy interesante y muy apasionante de ver. Las reglas ya las venimos repasando aquí en Mate, así que va a ser, como quien dice, para alquilar balcones. Esperemos que no para alquilar balcones y después arrojarse, ¿no? Todo el equipo de Mate y ustedes, a mí me encanta ver esto con ustedes y con mis compañeros, la paso realmente bárbaro con esas transmisiones, así que el domingo a las 8 de la noche nos encontramos en Twitch y en YouTube y a las 9 arranca el debate y lo vemos juntos. Por otro lado, recordarles que cada sábado sale Pasados de Rosca, nuestro podcast Camino a las Elecciones, lo conduzco yo misma y ahí repasamos la semana electoral y las perspectivas para adelante. Ya queda poquito, por supuesto, a la elección, esperemos que no a la Argentina. Si todavía no lo conocen, están invitados. En la descripción del video tienen el link a Spotify para ir directo a Mate Podcast. Y recordarles que todo esto, el debate, el podcast, este mismo noticiero, ¿por qué no? También la transmisión de las elecciones, ya habrá anuncios al respecto. Lo hacemos gracias a que ustedes nos bancan con morlacos para que nosotros tengamos una remuneración, un salario por nuestro trabajo. Así que si valoran algo de todo esto, o mejor aún, todo esto, los esperamos y contamos con ustedes en somosmate.ar. El fin de semana, Mauricio Macri se subió a la última moda de la campaña opositora y tuiteó que rechaza el intento de juicio político contra la Corte Suprema, impulsado por el kirchnerismo y respaldado por los diputados de Sergio Massa. Esto después de que Juan Schiaretti dijera también en Twitter, y con sospechosa similitud textual, que rechazaba el pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa. Se ve que están en medio de un drinking game en el que cada vez que dicen kirchnerismo o Massa, toman un chupito de deuda. Todo esto viene a cuento de que mañana la Comisión de Juicio Político del Congreso retoma sus actividades y la presidenta de esa comisión, Carolina Gailard, convocó a los mismísimos Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda para que hagan su descargo en persona. Ni con los 10 River de Coldplay se ha vivido meet and greet de tamaña envergadura. El jueves pasado, Rosenkrantz y Rosati habían rechazado por escrito las acusaciones por mal desempeño en su contra, cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre el riesgo que implica este juicio para la independencia judicial. La comisión tiene el 20 de noviembre como fecha límite para emitir dictamen de acusación para que luego pase al recinto. Los cargos contra los integrantes de la Corte Suprema son por los fallos del 2-1 en favor de represores, aquel que benefició a la ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos coparticipados
culpables y también por la conformación del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte retomara una ley que ya no estaba en vigencia desde 2006 para cambiar la conformación del organismo y que derivó en que Rosati, presidente de la Corte Suprema, fuera también el presidente del organismo. El meme de Spider-Man se materializó. El sábado fue la Marcha del Orgullo en Argentina, en Buenos Aires, pero también en Córdoba, Salta, Entre Ríos y San Luis, donde el colectivo de lesbianas, gays, travestis, trans, intersex, queer, bailó con orgullo al grito de Ni un paso atrás. En el marco de las elecciones abundaron las consignas contra el avance de Milei, ni un ajuste más, ni un derecho menos. Especialmente después de que Diana Mondino comparara el matrimonio igualitario con tener piojos y dijera que no te podés quejar si a los demás no les gusta. Y por supuesto se reprodujo al infinito la consigna Votá como Moria, que aplica sin dudas tanto al balotaje como al bailando. En Uruguay renunciaron tres funcionarios más en el marco del escándalo por la emisión de un pasaporte express para el narcotraficante Sebastián Marcet, que está prófugo. Así que el presidente Lacalle Pou pidió todas las renuncias con cartas que decían: no seas tan cruel, no busques más pretextos, mañana a 8 a.m. tu renuncia sobre mi escritorio. Se trata del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, su subsecretario Guillermo Maciel y el asesor presidencial, Roberto Lafluf, que siguieron los pasos del ahora ex canciller Fernando Bustillo. Todo empezó cuando Carolina H., ex vicecanciller de Bustillo, presentó en la justicia unos audios bastante comprometedores. Rarísimo que se llame H como la letra muda y presente audios. Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola. Que se mate al frente Maciel, vos perdés el celular. Aunque Lacalle Pou les metió la renuncia a todos en menos de lo que canta un candombero, el presidente uruguayo dijo que tiene la convicción de que Bustillo y Heber no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del pasaporte. Que quizás tengan alguna responsabilidad ilegal, pero eso es otro tema. Por su parte, el tal Marcet, el narco, está prófugo en Bolivia, donde la interna entre Evo Morales y el presidente Luis Arce está más picante que confundirse el frasco de Tabasco con el de Stevia. Así que Evo acusó a Arce de proteger a Marcet, así como a otros narcotraficantes, y dijo que le duele que traten a su país como un narcoestado o un puente para el narcotráfico, pero que bueno, que si van a andar importando prófugos de Uruguay, al menos hubieran metido 2x1 y le invitaban un tecito de coca a Pepín Rodríguez Simón. En el marco de la guerra en Medio Oriente se registró en Europa un brote de ataques antisemitas en diferentes países, entre los que se encuentra Francia, que registró más de 800 casos. Sobre todo se refiere a pintadas azules de la Estrella de David en las fachadas de viviendas. Estas agresiones se dan en el marco de la organización de movilizaciones multitudinarias en Europa y en todo el mundo a favor de Israel por un lado y del pueblo palestino por el otro, mientras que Israel continúa su ataque en la Franja de Gaza que venimos cubriendo las últimas semanas, en respuesta al acto terrorista de Hamas del 7 de octubre. En Argentina, esta semana, la justicia porteña también abrió una investigación por una pintada de la Estrella de David en la puerta de un edificio en Caballito a partir de la ley antidiscriminación. Antes de nuestro tradicional ruido de mate, se me suscriben por favor al canal y de ser posible, meten una campanita, un campanazo para que les llegue cada vez que subimos video. Ahora sí, Boca, como sabrán, perdió la final de la Libertadores contra Fluminense en Brasil y ayer mismo renunció Almirón, el director técnico, y otra vez lo echaron al colombiano Fabra porque le dio un cachetazo a un jugador del equipo contrario. Pésimo como estratega, pero excelente como protagonista de novela de la tarde. Esta la voy a dejar para el final, sigo con otras noticias. En Chechenia, el jefe de Estado designó a su hijo de 15 años como ministro de Seguridad y dijo que tenía experiencia y un fuerte espíritu guerrero. No quiero imaginar la que le espera a Antonia apenas salga de su fiesta de 15, se saca el vestido, el miriñaque y entra directo al Ministerio de Modernización. ¿Qué habrá sido la vida del Ministerio de Modernización, hermanes? Tandil rompió el récord del salame más largo del mundo de 130 metros. Yo que todavía pensaba que el récord lo tenía el que mide 1,80 m y se tragó un bigote cantando una de Queen. Capaz el delivery de esa noticia no fue el que mejor me salió, pero no estoy con tantas ganas de regrabar. Vamos con la última, una noticia muy importante para la cultura argentina y mundial. El disco Clics Modernos de Charly García cumplió ayer 40 años y en homenaje la intersección de las calles neoyorquinas en donde Charly se sacó aquella mítica foto para la portada fue bautizada como Charly García Corner, esquina Charly García para quienes no sean políglotas. Así que una excelente oportunidad para el juego preferido de Facu Díaz,
que es Canciones de Charlie, que describen la realidad política del país, cosa que él hizo toda su vida, como por ejemplo, No voy en tren sin subsidio. Adela trabaja en el carrusel porque ya no cobra la jubilación. Ojos en venta con packaging de videotape. Bancate esa dolarización. La sal es cara y el azúcar es nula. Y por último, y creo que este nos convoca a todos, me siento mucho peor. Bueno, ¿qué les tenía que decir? Antes de despedirnos, varias cosas. Ya les dije que el domingo vemos el debate juntos, se los voy a repetir muchas veces esta semana. Mañana, alto ahí el newsletter de Agus. El miércoles, Mate Mundi, el newsletter de Viole. Estamos preparando unos contenidos extra con Viole ahora de preparativos para las elecciones que salen en estos días. Jueves, de nuevo, noticiero. Viernes, Mate Live. Sábados, pasado de rosca. Viernes, también Picnic Sideral, el newsletter de Santi. La verdad, estamos muy prolíficos. En nuestro momento más prolífico en Mate y a la vez el que más lo estamos disfrutando, por lo menos desde que empezó Mate. Así lo estoy percibiendo, mandar el beso, por supuesto, a mis compañeros, a Dora, a Agus, que acaba, tiene sus flamantes 35 años desde ayer, a Viole, a Facu, a Santi. Ya saben, yo soy Ivana, odio los lunes, pero me encantan los mates. Somos Mate, te informamos, nos reímos, nos pensamos. Somos Mate, un noticioso, autogestivo y muy gracioso.